Estaba yo a punto de ir a dormir y en eso me surgió una pregunta existencial. Ya saben como cuál es el significado de la vida, ¿soy emoción o soy razón? Oh, Pala versus Mantis, ¿quién gana? Y como no me quería quedar con las dudas, pues hice un directo para averiguarlo. Otra cosa que también... ¡Oh, corre, corre, corre! ¡Wow! ¡Wow! La aturdimos muy, muy rápido. Ok, les iba a decir... También un problema de la pala es que, miren, atacamos muy lento, muy, muy lento. Entonces para esto hay que atacar y bloquear. Ahora, es importante y hay que tener en cuenta que la pala hace 20 de daño y la mantis tiene 25% de resistencia al daño. Y esto es solamente al empezar, porque esta resistencia va a aumentar. Además, también tiene 25 de defensa. Miren, si utilizamos la matemática que aprendí en la NASA, podemos ver que le haríamos muy poco daño, hasta le debemos daño. Ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Aunque el principal problema no es el daño, o sea, sí, pero no. Miren, les explico, la mantis tiene ataques que no se pueden bloquear, el salto, el grito, el sangrado, y pues esta pelea va a ser muy larga. ¡No, perra, no! ¡Me quedé muy cerca, no! ¡Esto es muy malo! ¡Wow! Me hice un doble golpe allí. Dios. Muy mala jugada por mi parte. Muy, muy mala jugada por mi parte. Trao me preocupa muchísimo. Muchísimo. No, 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 no. Ok, ¿vas a saltar de nuevo? Sí. Está bien, salta. Ok, nos acercamos un poco a la mitad. ¡No! Ah. Este ataque no me gusta porque, miren, ya me redujo el... Todo el ataque, todo el daño que yo tengo, lo ha reducido a la mitad. O sea, mis 10 puntos de daño que le hacía con la pala, ahora son 5. Dios mío. Entonces, para mitigar todo este daño que sí o sí nos vamos a comer, tenemos la armadura de Katarina para que incremente nuestras curaciones y la regeneración de vida. ¿Vas a saltar? ¿Qué siento que vas a saltar? ¡Sí, lo sabía! ¡Es que yo lo sabía! Uy, 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 uy. Ay, 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 ay. No pasa nada, no pasa nada. Por favor, gente, levanten sus manos, mándenme su energía. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que... Y bueno, todo iba bien, todo iba bastante bien. En el primer intento le habíamos quitado mucha vida, ya íbamos por más de la mitad de la vida. Hasta que, creen, lo ataqué con la cantimplora. Ay, y bloqueé con la cantimplora. Bueno, ustedes ya saben que con la cantimplora no se puede bloquear. ¡Ey! ¡Estaba tomando agua! ¡Estaba tomando agua! ¡No! ¡No! Vale. ¡Ay, pero qué idiota! Es que yo soy un revolucionario, ¿eh? Bueno, ese fue el primer intento. Seguro que lo voy a hacer mejor a la siguiente, ¿verdad? ¿Verdad? Realmente en esta pelea no hay muchas mutaciones que nos ayuden, pero oye, he decidido utilizar estas porque aumentan un poco mi daño. Además, utilicé el amuleto de la sal que hace prácticamente el mismo daño que la pala. O sea, es un daño extra. Está bien. Obviamente, golpe césped, necesitamos muchísimo daño. Golpe césped, cazador pip. Ok, esto es muchísimo daño también aquí. Y despido impactante. Despido impactante, esto es lo que... Esta va a ser nuestra fuente principal de daño. Con esto ya obtenemos 75 de daño, además que vamos a aturdir bastante a la mantis con esto. En el segundo intento nos estaba yendo muy bien, la verdad. Bastante bien, ¿eh? Demasiado bien. Uy, pensé que no me alcanzaba. Ok, no también. Muy poca vida. Vamos a hacer esto. Ir para atrás un momento. Dios, miren cuánto nos cura la armadura de Katarina. Qué bonita. Okay. No, 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 es muy malo. Es muy malo. Ah, no, genial. Ok, nota mental. Barra de aturdimiento por la mitad. No pasa nada. Ok, hay que cubrir este ataque. El otro también. Oh, no, es malo. No, no. Ah.
Y sí, me quedé ahí atrapado, no pude saltar ese pedacito de píxel y pues la mantis nos hizo papilla. Ahora sí me pude pasar por aquí. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo vas? Panda Games, Rey Pulgón, ¿se quiere casar conmigo? Pues ¿dónde está mi anillo de 10 mil dólares? No lo veo. ¿Qué? Bueno, tercer intento, y como dice el dicho, a la tercera Dios lo ayuda. Hay que resetear la barrita. Ah, genial. Bien, segundo aturdimiento, creo. Nuestro daño por segundo es de 15. Es nada, no. Uy, tu salto de porquería que no se puede cubrir. De verdad. Vamos a consumir esto. ¿De qué? ¿De qué? No, 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 ese no. Ok, bueno, al menos le pude hacer parry algunos de los ataques. No, 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 no. Oh. Ok, tercer aturdimiento. Gente, no puedo leer sus mensajes ahora mismo, pero quiero decirles que los quiero mucho. Por favor, si ustedes también me quieren, yo creo que pueden donarme, no sé, 1 millón de dólares. ¿Qué sé yo? ¿Vas a aceptar dinero? Que solamente es este ataque. Exacto, solamente es eso. Solo eso, solo eso. Muy bien, solamente es eso. Buen chico. Opa. No, 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 no es eso, no es eso. Mi escudo estaba pero bajo. Me sorprende cómo la pala. Me sorprende, miren, cómo la pala tiene más tiene tanta durabilidad. Ah, Dios. Error. O sea, me quiere tomar desprevenido. O sea, me quiere tomar desprevenido porque estaba concentrando, hablándoles a ustedes. ¡Ah! Te cancelé el grito, perro. ¿Ahora qué? Ahora nada. ¿Qué vas a hacer ahora que no? Que sí puedo hacer parry. ¿Qué vas a hacer ahora que sí puedo hacer parry? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? En fin, hay que tener cuidado. Puede ser el golpe triple, sí. O también puede saltar. Oh, va a ser el golpe triple de nuevo. Ok. ¿Qué? ¿Vieron? No hice el golpe doble. Interesante. No, no sabía que eso podía pasar. ¡Oh, perro! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Te aturdo! Yo creo que con esto y mañana ya se muere, ¿eh? No, 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 no. No veo qué va a hacer. Okay. Hay que tener cuidado porque puede saltar. Ah, hizo de nuevo el ataque. Wow. Hay que tener cuidado porque puede saltar. Okay, vamos a hacer eso. No pasa nada. Tengo a mis suscriptores de mi lado. ¡Ouch! Bueno, no sé, no vale confiarse. No vale confiarse, gente. Vamos, gente, bien energías. Ves, Manti. Ves, Manti. Uy, shit. Vamos, vamos. ¡Epa! ¿Qué tal esa? Bueno, aquí se ve. ¡Wow! Dificultad máxima. Derrotamos a la mantis con una pala. ¿Qué tal? Y así terminó el directo.
Nada, mentira, no Dios terminó mío. porque se nos antojó ir a derrotar a una viuda Vamos, negra gente, solamente solamente con nos una tomó piedrita. tres intentos. El tercer intento, ya saben, la tercera la vencida. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Vieron? Vamos a prepararnos para derrotar a la viuda negra con una piedrita. Porque hay tiempo. ¿Dónde está la viuda negra? Ok, la viuda negra está por allá. Vale. Bien, ¿qué necesitamos para derrotar a la viuda negra? Piedras. Vale, piedras. Necesitamos piedras. No tengo piedras. Vamos a necesitar escudos también. Y para la viuda negra no vamos a usar ninguna armadura, creo yo. Para la mantis sí era necesario porque la mantis utiliza ataques que no se pueden bloquear. Oh, ok. Bueno, ya me morí. Fue un buen intento, gente. Bueno, fue un buen primer intento. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Dice Tomás P. dice un búho verde. Ah, cierto, es Duolingo. Pues sí, es Duolingo. Panda Games dice cosas normales en Sinaloa. Échate un grito, Panda Games. Un fan de Owl dice ayuda. Tomás P. dice ayuda. No, aduya. Al revés, dice ayuda. Un fan de Owl dice no duró más de 5 segundos. Este jefe no te hará durar ni más de 5 segundos. Santiago dice, ¿eres de Perú? Así es, soy de Perú. Lo que sí me preocupa es cómo los escudos el escudo se gasta muchísimo. Igual me parece que avanzamos más rápido que con la mantis, ¿no? O sea, la mantis nos tomó muchísimo tiempo. Pero esto ya está como que 70% de vida, más o menos. Ven para acá, por favor. Que ven para acá porque no puedo tomar las piedras de allí. La verdad, en esta pelea me quedé bastante callado por muchos ratos porque estaba intentando concentrarme. Y yo creo que al final funcionó, ¿eh? Gente, perdón que no hable, la verdad es que pues necesito concentrarme un poquillo. Bien, eso que quería, ahora vamos a cambiar por otro. Perfecto. El que teníamos ya se estaba rompiendo, así que es mejor tener uno nuevo. ¡Hey! ¡Let's go! Muy bien. Dificultad máxima.
Solamente con una piedrita. Ahí está, gente. ¿Qué tal? Ah, y también utilizamos la insignia de toxicología, o sea, lo que significa que si nos golpeaba, nos envenenaba, pues íbamos a morir. Íbamos a morir más rápido. ¿Qué tal esa, eh? ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Cómo les quedó el ojito? Bien, vamos a ver. Ahora sí puedo leer los comentarios. Lo siento, estaba concentradillo. Vamos a leer los comentarios. Vamos, vamos, vamos. Veamos qué siguen diciendo. Yo digo que en febrero del 2024 conseguirá 1000 subs. No lo sé, quién sabe. Leonardo dice: entro y veo a este man matando una viuda negra con una piedra. Son cosas de grande, mi querido Leonardo. ¿Se mueve la viuda? ¿Se mueve? No, no se mueve. ¡Ay, sí se mueve! ¡Ay! Imagínense que revive. Imagínense que revive. Es cierto, sí se mueve. Nunca me había dado cuenta de esto. Wow. Ok, derrotamos a la viuda negra en 3 intentos. Y también a la mantis con una pala en 3 intentos en dificultad máxima. Yo creo que está bien por hoy, ¿eh? Yo creo que está bien. Y Vamos, pues lo querido. hicimos. A ver, son En esos fin, medios muchas que han gracias a sido toda la gente de que estuvo Perú. en el directo. Me la pasé Dígame, muy bien. Y ¿qué hora pues los es? veo en el siguiente directo. Un abrazote.